Avances, solo noticias. Titulares nacionales. Obras de infraestructura y de orden social para servicio de los vecinos de la ciudad de Guatemala. Educación con amor en tres palabras, la educación que reciben los niños de los programas municipales. El embajador de Francia indicó su opinión sobre la gestión municipal en el tema de la recuperación del centro histórico. Internacionales. Un traje de gordura para entender a los obesos. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? Caminal Juyú, un sitio arqueológico dentro de la ciudad de Guatemala. Nacionales. Todas las dependencias municipales trabajan sin cesar en obras de infraestructura, así como de orden social en todas las zonas de la ciudad. Estamos iniciando ya a trabajar con mucho entusiasmo. Todos los trabajadores municipales estamos inmersos de esa visión del alcalde de trabajar para los más necesitados. Más de 800, 900 frentes de trabajo, no solo en proyectos nuevos, que es recapeos, cambios viales, pasos a nivel en varios puntos de la ciudad, como también el mantenimiento de la propia ciudad. Todo lo que es bacheo, recapeo, poda, limpieza de tragantes, todo eso se está haciendo simultáneamente. Entonces, todo el equipo municipal está comprometido. Este es un año muy importante para nosotros, que estamos trabajando con mucha ilusión. Es un año donde queremos redoblar el esfuerzo que hemos hecho años anteriores. Y pues desde ya invito a la población a que nos apoye, y que esta construcción de esta ciudad en permanente cambio lo estamos haciendo de la mano, vecinos y Municipalidad de Guatemala, liderados por el alcalde Arzú. Los niños y niñas de los centros de niños en riesgo de calle, dirigido por Patricia de Arzú, además de recibir una educación integral y de primer nivel, reciben amor y atención personalizada. Estamos en Patitos con los niños más pequeños de los tres centros. Son niños que estaban antes, la mayoría de ellos en la calle con sus madres, vendiendo. Ahora pues están con nosotros estudiando. Y están aprendiendo mucho, están aprendiendo desde inglés, tienen clase Montessori, tienen en la tarde van a danza, música, pintura, escultura. Y hoy estamos celebrando sus cumpleaños porque la mayoría de ellos nunca les habían celebrado sus cumpleaños y para ellos este día que de celebración es, imagínense, es muy feliz porque se les da un regalito, se les da su pastel, se trae una actividad, hoy trajimos un cuentacuentos y todo esto es gracias a la municipalidad que colabora con nosotros y las personas voluntarias que hoy les han traído generosamente un regalito. El embajador de Francia en nuestro país, Philippe Franck, habló sobre el trabajo conjunto entre Francia y la ciudad de Guatemala en la revitalización del centro histórico. La ciudad de Guatemala fue un ejemplo de colaboración y de cooperación exitosa dentro de este programa iniciado por los franceses. Estamos muy felices de este trabajo juntos con el ayuntamiento de Guatemala. Transmetro, el transporte municipal. Internacionales. En carne propia, literalmente. Así están tratando de entender a los pacientes obesos unos 1,000 funcionarios de hospitales británicos a través de un traje de gordura. La vestimenta de 6 kilos fue diseñada para ayudar a reducir accidentes del personal y los pacientes del Hospital City en Reino Unido. Un entrenador de la unidad de manejo y transferencia de pacientes dijo que tras el uso del traje, los funcionarios estaban pensando de una manera distinta en sus pacientes.
El número de pacientes del hospital que pesan sobre las 415 libras ha aumentado de 6 en el 2010 a 52 el año pasado. El paciente con más peso cuenta con 800 libras. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? Caminal Juyú es un lugar arqueológico prehispánico maya ubicado en las tierras altas de Guatemala, dentro de la ciudad de Guatemala, exactamente en la zona 7. Su nombre proviene del idioma quiché, el cual significa colina del muerto. Caminal Juyú es uno de los sitios mayas más antiguos y es la zona con más larga ocupación en Mesoamérica, poblada desde alrededor del año 1200 a.C. hasta alrededor del 900 d.C. En este lugar se han hecho hallazgos de cerámica, escultura, arquitectura e ingeniería maya. Visita esta joya arqueológica en nuestra ciudad. Hoy en la historia. Esta semana la esposa del presidente Patricia de Arzú tuvo una intensa actividad y estuvo en el Centro de Bienestar Social de Pamplona. La esposa del presidente llevó a los pequeños libros de estudios, útiles escolares y uniformes distintivos que permitirán reducir los gastos de los padres de familia. Asimismo, la esposa del presidente estuvo con los jóvenes que han transgredido la ley y visitó el Centro de Rehabilitación Las Gaviotas, llevando útiles escolares, uniformes, juegos de mesa e implementó talleres de aprendizaje. Es para que ustedes aprendan a vivir dignamente, honradamente, que sean padres de familia, que puedan ser ejemplos para sus hijos el día de mañana. Así que es momento de aprender, jóvenes. Es una oportunidad que a pesar de que, aunque estén en este lugar donde se les ha privado de su libertad, pero tómenlo como que están, es la época de aprender. Estado del tiempo. Avances, solo noticias.